me da la oportunidad de tener, digamos, esto, este privilegio de estar teniendo el stream sin delay. Presentación, dice papi, ya pasó, ya no hay presentación, Reyes. Correcto, Evangelion. Ojo arriba. Viene Beast Coast. Parece que se viene la primera sangre. First Blood para Pike. La primera sangre para el equipo sudamericano. Cuidado abajo. El Micho. Battery Assault. Danita también. Gracias por seguir. Cuidado, ojo con Panto. Es el siguiente en caer a manos del Micho. 2 a 0 el equipo sudamericano. Mira que estamos arrancando bien, amigos. Salió puntero en su, bueno, en la tabla junto con Falcons. Cuidado, entraba Void Spirit. Aquí veo una rotación y la parte de arriba, el Zobby. No la cuenta. También llegaba Trinquel de Ansanti, que están con la runa de amplificación de daño. Muere también Pike. Y el siguiente puede ser incluso Moose Illusor. Yor, cuidado. El daño es eficiente. One Rift encima. Impactaba también los neutrales que hacen su labor. Moose se regenera. En TikTok lanzan leones. En Twitch a las justas se suscriben. Cuidado, demuestren, amigos, demuestren de TikTok. Cuidado, ojo, 1J. Viene 1 Rift encima, Illusorio, Bramble Maze. Viene la agresión de los chicos de Sudamérica. Consiguen la baja de 1J, Lumpy. No me equivoqué, no me equivoqué. Y es el Void Spirit quien está moviendo la partida. Muchísimas gracias por estar ahí. Los quiero quizás un poquito más a la gente que está en el verde, porque necesito las vistas también, amigos. Cuidado, lanzaba el Bramble Maze. Conecta 1J, Shadow Realm. Apoyen el verde, amigos míos. Vamos, que se puede, Reyes. Vamos por el verificado, por favor. Cuidado, ojo. Para ir por el 1J. Puede ser buena kill. Sí, sí, sí. Cuidado, que también va a entrar Atsantik. Mira, gente, no me estoy equivocando, creo, ¿ah? Dije, Void Spirit va a ser la clave y lo está haciendo. Rumble Maze, cuidado con eso. Uy, qué bonito. Logra evitar ahí el Power Cock encima. Pone también Hook Shot. Cuidado. El Ultimate. Cuidado con la llegada también de Crystalis encima. Pone el One Rift. Está silenciadísimo. Está en la bolsa. Primer ponente de parte de Whisper con la llegada espectacular. Cuidado. Crystalis también. Recrow Souls. Cancela la animación y pone el Skewer. Y Whisper llegaba para poner respeto en la parte central. El Puck está muerto. Barahona, saludos. Ojo, Dream Coil, rompe lazo, One Rift, Acorn Shot, Bushwalk también. Oh, Sharpshooter de 1J, que descuenta Lumpy. Uy, cuidado, Panto, por impactar. Ojito con el silencio también, Astral Step, otro silencio. Ojo, cómo aguanta Panto. Hookshot, se va a dar la vuelta, no tiene miedo alguno. También llegaba Cornshot, la combinación. Bushbox también encima, viene Skewer por parte de Whisper. Prepara Sharpshooter, va a impactar tal vez, cuidado con el Terror Race. Cerca el Micho, intenta también la canalización sobre el Shadowfin. Se empiezan a replegar, bonito Dreamcore por parte de Ansatik, también cuidado con el daño. Regresos de la muerte, empieza a romperse el lazo. Nellos atendan la curación de parte de Moose. No hay bajas de momento, pero sí, finalmente Panto cae ante Pike. La presión viene los morados. Cuidado, ojo con 1J. Llega Whisper, tiene Shockwave, no impacta. Tiene Skewer, va a impactar sobre 1J tal vez, pero no. Logra escaparse la ardilla. Corre, 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 campeón, pero es el doble kill para Pike, que no podía correr más la ardilla. Consigue 2 bajas al equipo sudamericano. Que se va a llevar tranquilamente Pike. Ya no lee el dictador. Siempre eso es igual, otra vez, cuidado. Astral Step también lanzaba el remanente. Viene el Skewer encima, atraparon a Crystalis. Se quiere plantar, el daño es bueno. Terrorize otra vez, viene la segunda. Enramada con la primera de la Willow. También Whisper cae entre el embate, pero también entraba Lumpy. Consigue la baja, muere Crystalis. Y van a ir por Toby, que va a ser el siguiente. Cidrin Crush, el freno, mientras van a atrapar a Panto también. Ojo, el pequeño Clockwork en problemas. Cursed Throne, viene el Slow encima, también el daño. Prepara el Stable con Coxy, está muerto, 2 bajas por 1. También, chicos, la gente que nos sigue la cuenta de TikTok, arriba hay un botón rojo que dice seguir, pícale ahí. Viene ahí, anticipa el equipo de Liga Team, desaparece Micho, Dios santo, el daño. También contraofensiva, va a entrar directamente Lupe, pone también el stun en toda la cara Pike. Buen Bushbox de parte de la ardilla, se prepara Whisper, no tiene tampoco RP. La lectura era buena, van por Atlantic, también prepara Rurik, el sol de la muerte. Va a escaparse el Puck, no puede, lamentablemente. 2 a 1 el intercambio, van a ir por ahora Crystalis. El stun, la inhabilitación, el Bedlam se empieza a quemar totalmente. El pobre Crystalis, venga para acá, mi hermano. La tercera baja, van a ir por Toby, se retira. Y ahora van por 1J. Ahora sí la ardillita va a pagar caro.
Va a haber persecución a Crenshaw, empieza el rebote, prepara Whisper, Shockwave, Impact, también prepara Stomach Concoction. Viene el stun, el remanente, ojito que hay Dust encima. 1J no la cuenta, 4 bajas. Beast Coast quiere forzar la tercera partida, muchachos. Whisper está en Beast Coast, está apoyando al equipo de Beast Coast. Luego Pike, Illusory Orb. Tiene encima el Empower, golpea también Dream Coil de parte de Ansantik. Da con el daño, se prepara también la agresión, desaparece el Bubble Pump. El siguiente que va a ser bonito, Terrorize por parte de la Willow. Cuidado con el Magnus, tiene que salir mientras tanto Crystalis. También está en la bolsa, son 2 bajas a favor del equipo sudamericano. Van a jalarlo también a Pike, cuidado, está muerto 1J. Si viene Panto, va a entrar también Slardar, consigue la baja sobre el Misho. Al menos descuenta a 1 el equipo europeo. Lumpy se quiere lanzar a rango de tier 4. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Dice, ¿qué hace Lumpy, hermano? Tranquilo, Lumpy, paso a paso, mi rey. Presión en las barracas. Se viene la parte inferior también. Cuidado, Slardar, empieza a marcar. Corsive Hay se compró la ardilla para volver a la batalla. Viene Panto, lanza el remanente. Aún así, Slardar está buscando el ángulo para entrar. Cuidado con el stun triple. Viene a Crenshaw del Bushbuck también la secuencia. Entraba Toby, va directamente por Lumpy. Se quita, se limpia también. El efecto negativo del Corsive Hay. Viene el stun en toda la cara y está muerto Slardar. No la cuenta. En desventaja el equipo de Liga Team. Cuidado, la Tier 3 cae. Van por las barracas. 20k de economía que tiene el conjunto sudamericano. Pierde la primera vida Lumpy, pero tiene la segunda. Viene el Bushwalk bonito de parte de 1J. Ahí Sentry Atsanti, que también intenta hacer algo, pero cuidado con 1J. ¿Qué pasó, mi hermano? Es un dieback. Se compró para morir. Van por Crystalis. Está en modo diablo. Pike, buen Dream Coil, 3 jugadores conectados. Entraba también, va a ser Panto. Mega Chris para el equipo sudamericano. Van por la tercera, parece que sí. Pike retrocede, venta al Lumpy, también atraparon a Crystalis. Venga para acá y está en la bolsa. Crystalis no la va a contar. No hay detección, no hay Sentry, tampoco se queda silenciado. ¡Oh! Al cementerio. Lo mandan, amigos, aquí lo canta Panto. Se terminó, se acabó. GG. Beast Coast se lleva la victoria. Draft completamente distinto. Un draft que funcionaba, un draft que se combinaba, un draft en el cual no quedaba ningún espacio o pieza o una ficha libre ahí. Muy bien el draft. Mira, se queda pensando el equipo de Liga Team. O sea, no la cree. El equipo de Liga Team les afecta muchísimo, cuidado. Se quedan ahí con una cara de no querer jugar más. Se quedan con una cara de no querer jugar más los muchachos de Liga Team. Cuidado.